Secretaría de la Defensa Nacional anunció que a partir de hoy ya inicia el plan DN3 como fase preventiva ante los casos de coronavirus que se han registrado en el país, por lo que la Sedena va a recibir 4,000 millones de pesos adicionales transferidos por la Secretaría de Hacienda. Además, las autoridades sanitarias a nivel federal dieron a conocer ahora que nuestro país se está ubicando ya en la etapa 2 de contingencia por el COVID-19, que al momento están registrando 367 casos confirmados. México entró ya en la fase 2 de la emergencia por el COVID-19. Así lo declaró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia en Palacio Nacional, el funcionario destacó las medidas llevadas a cabo por el gobierno federal para hacer frente a este nuevo virus, las cuales han llevado a la programación adecuada del momento del cambio de las distintas fases y las medidas de salud pública. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. De esta manera, entre las acciones que se deberán llevar a cabo en el país están proteger y cuidar de las personas adultos mayores, suspender las clases del 23 de marzo al 19 de abril, suspensión temporal de eventos y reuniones de 100 personas o más, suspensión temporal de actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad e intensificar las medidas básicas de prevención. El funcionario federal reconoció que ya existe transmisión comunitaria en el país. A partir de ayer, la Organización Mundial de la Salud reconoció lo que nosotros hemos estado anunciando, por lo menos en los últimos 8 días, que es la existencia de transmisión comunitaria en México. Eso lo hemos explicado, para nosotros es la primera generación de transmisión que nos permite ver que los contagios de personas que provienen de otras partes del mundo pueden propagarse al interior del país y al conservar la trazabilidad de estos casos, seguimos utilizando, como lo hemos hecho desde el inicio, la estrategia de contención centrada en las personas. Esta estrategia de contención nos ha permitido prolongar el tiempo antes de que pasáramos a la fase 2 y ha sido útil durante esa fase. El subsecretario aseguró que México cuenta con una capacidad sólida y amplia en infraestructura suficiente para enfrentar la contingencia. Hasta el momento, dijo, se registran a nivel nacional 367 casos. Tenemos hasta ayer por la tarde 367 casos acumulados que han sido confirmados. Asimismo, 1.865 fueron en su momento estudiados como casos sospechosos. Se contribuyó a la contención en la medida en que se instrumentaron las medidas de aislamiento, pero también hoy sabemos que esos 1.865 han sido descartados. Continúan en estudio y esta es una cifra variable de día a día, 826 que son estudiados cada día con la posibilidad de que pudieran ser casos confirmados y el resultado de que lo sean o sean en su momento descartados. También quiero destacar que en la mayoría de los casos, como lo hemos explicado y como ha ocurrido en otros países, afortunadamente se trata de una enfermedad que se autocontrola por la respuesta inmune del organismo y en un periodo de aproximadamente 7 a 10 días, máximo 14 días, desaparece espontáneamente. Esto ocurre en casi 90% de los casos, 9 de cada 10 no van a necesitar ninguna atención avanzada, no van a necesitar hospitalización y su riesgo de complicaciones es significativamente bajo. Para Noticias 28, Grisel Contreras Holguín.
Gracias, Grisel. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha actuado con responsabilidad, seguridad y sin que se salga de control la situación. Señaló que México es un pueblo fuerte y organizado. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Voy yo al final de esta exposición a hacer un recuento de esas fortalezas que nos permiten actuar con responsabilidad y al mismo tiempo con seguridad, sin caer en la ingobernabilidad, sin que se nos salga de control ni este ni ningún problema que enfrentemos. Hay un pueblo fuerte, consciente, organizado, y hay un gobierno con autoridad moral, con autoridad política y que actúa de manera eficiente. Desde el principio, que repito, fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días este riesgo a la salud pública.